Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. En esta seguridad, reavivados por su palabra, es una cita diaria con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Cada día nos detenemos a la lectura y reflexión de un capítulo diferente de la Biblia. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al meditar en tu palabra pedimos la asistencia y la conducción de tu Espíritu. Lo hacemos necesitados y agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro viaje por las páginas eternas de la Biblia, hoy nos detenemos en el capítulo 29 del libro de Ezequiel. En este capítulo encontramos una profecía contra Egipto. En realidad hay 7 profecías contra Egipto. Era una de esas naciones vecinas a Israel. Era junto a Babilonia una de las naciones e imperios más poderosos. Y Dios juzga a esta nación por su actuación y por su no actuación. En el comienzo viene palabra de Dios al profeta para poder retransmitir ese mensaje de juicio que se origina en la voluntad y en la soberanía de Dios. Dios lo envía a Ezequiel a cumplir su mandato. Y podemos leer en el versículo 2, «Hijo de hombre, encara al faraón rey de Egipto y profetiza contra él y contra todo Egipto». Aproximadamente allí por el 587 fue dada esta profecía. «Adviértele que así dice el Señor Omnipotente, a ti faraón, rey de Egipto, gran monstruo que yaces en el cauce de tus ríos, que dices, el Nilo es mío, el Nilo es mi creación, te declaro que estoy en tu contra». Ese Egipto que se cree que el Nilo, el poderoso Nilo, ¿no?, el inmenso Nilo, es la creación. En realidad se está olvidando que todo lo creado pertenece a Dios. Por eso dice, me declaro en tu contra. Versículo 4. Pondré garfios en las mandíbulas, haré que los peces del río se te peguen a las escamas y con todos los peces pegados a tus escamas, te sacaré de la corriente. Te abandonaré a tu suerte en el desierto. Junto con todos los peces de tu río caerás en campo abierto. Es un juicio y una advertencia al faraón que se creía poderoso, que se creía que el Nilo era el orgullo de sus mayores pertenencias. Y entonces Dios toca el orgullo del faraón y toca el orgullo por lo que consideraban del Nilo, y dice, te voy a sacar del nido, todos los peces se te pegarán a ti, y ahí te quedarás en el desierto, tú y tus peces. Y no serás ni recogido ni enterrado, las bestias de la tierra, las aves del cielo, te las daré como alimento. Entonces todos los habitantes de Egipto sabrán que yo soy el Señor. No fuiste para el pueblo de Israel más que un bastón de caña. Cuando se agarraron de tu mano, te quebraste y les desgarraste la mano. Cuando en ti se apoyaron, te rompiste y sus espaldas se estremecieron. Te gritas poderoso, pero en realidad eres frágil, débil, apenas como una caña. No pudiste ser ayuda, no pudiste ser apoyo. Cuando intentaron apoyarte, te quebraste. Te caíste. Versículo 8. Por esto así dice el Señor Omnipotente, contra ti traeré la espada. Otra vez la espada, que como ya hemos visto se menciona 89 veces en el libro de Ezequiel como una señal de juicio y de la intervención de Dios. Por eso dice, contra ti traeré la espada y haré que mate a hombres y animales. La tierra de Egipto se convertirá en desolación. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tú dijiste, el Nilo es mío, el Nilo es mi creación. Por eso me declaro en contra tuya y en contra de tus ríos. Desde Migdol hasta Suán, hasta la frontera con Etiopía, convertiré a la tierra de Egipto en ruinas y desolación total.
Y exactamente conforme a la profecía, así ocurrió. Versículo 11. Durante 40 años quedará completamente deshabitada y ni hombres ni animales pasarán por allí. Haré de Egipto la más desolada de todas las tierras, y durante 40 años sus ciudades quedarán en ruinas, y en medio de gran desolación, yo dispersaré a los egipcios entre las naciones y los esparciré por los países. Durante 40 años, un largo periodo y al mismo tiempo un específico periodo. Versículo 13. Hay promesas de advertencia también para los incrédulos. Hay promesas de restauración también para los no creyentes. Porque Dios pretende llegar con su mensaje a todos. Por eso dice versículo 13, así dice el Señor Omnipotente, al cabo de los 40 años, reuniré a los egipcios de entre los pueblos donde fueron dispersados, cambiaré la suerte de Egipto, los haré volver a Patros, tierra de sus antepasados, allí formarán un reino humilde. Será el reino de menor importancia. Nunca más podrá levantarse por encima de las demás naciones. Esos poderosos iban a ser pequeños. Yo mismo los haré pequeños. Ya no tendrán influencia, ya no tendrán dominio, ya no podrán levantarse sobre los demás ni dominarlos. Y el pueblo de Israel, versículo 16, ya no va a confiar en Egipto. Al contrario, será Egipto quien les sirva para recordar el pecado que cometieron los israelitas al seguirlo. Más todavía, ese Egipto sería entregado a manos de Nabucodonosor. El día primero del mes primero del año 27, el Señor me dirigió la palabra: toma en cuenta, hijo de hombre, que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y su ejército llevaron a cabo una gran campaña contra Tiro. Todos ellos quedaron con la cabeza rapada y con llagas en la espalda. Pero a pesar del tremendo esfuerzo, ni él ni su ejército sacaron provecho alguno de la campaña emprendida contra Tiro. Por eso así dice el Señor Omnipotente: pondré a Egipto en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Versículo 20. Al rey de Babilonia le entregaré Egipto como recompensa por lo que hizo contra Tiro. Versículo 21. Y en aquel día acrecentaré la fuerza del pueblo de Israel, y entonces tú, Ezequiel, les hablarás con libertad. Entonces sabrán que yo soy el Señor. En estas profecías, primera de las siete contra Egipto, se destaca la soberanía de Dios. No hay poderoso que no se doblegue frente al Señor. No hay un Dios verdadero como el único Dios que no conceda una segunda oportunidad. No hay juicio al que todos un día debamos enfrentar. Y no hay soberanía como la de Dios, porque Él está por sobre todo siempre. Sí. La soberanía de Dios está por encima del poderoso Egipto, está por encima del poderoso Babilonia, está por encima de las naciones poderosas de nuestros días. Esas naciones van a ser solo hasta donde Dios le permita. Y cuando Dios ponga su mano para terminar con la maldad, con los dominios, con los imperios y establecer su propio reino para siempre, la justicia será definitiva y eterna. Por eso, amigos, nada mejor hoy que confiar nuestra vida en las manos de un Dios justo, de un Dios sabio, de un Dios poderoso y de un Dios soberano. Vamos a hacer eso ahora.
Señor, cuando percibimos en la historia bíblica y universal, ¿de qué manera actuaste permitiendo o interviniendo, marcando tu presencia en tu pueblo y también en las naciones? ¿Cómo interveniste para terminar con el mal, con el pecado, para que tu nombre soberano fuese conocido, para hacer justicia, porque no hubo imperio poderoso que no se doblegara ante tu presencia? Señor, nosotros también individualmente a veces actuamos igual que Egipto. Nos creemos los dueños, los poderosos, los soberanos, los creadores de todo. Danos la humildad para reconocer tu intervención y pedir tu presencia en nuestra vida. Que esa presencia nos dirija, nos guíe, nos salve y nos restaure para la eternidad. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, muchas gracias por su compañía de hoy. Los invito a reencontrarnos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor. Un abrazo y hasta mañana.